aquí y estamos aquí. Estamos aquí un poco torcidas. Sí, déjame aplaudir. Ah, vale, venga, vamos a colocar un pelín. Venga, va. Hola a todas y bienvenidas a nuestro canal Fly. Dios, esto es para recortarlo y ponerlo siempre de entrada en algún lado. Creo que nunca conseguimos hacerlo tan bien. Dicho lo cual, bienvenidas estáis todas. Ya estamos en directo en Facebook, estamos en directo en Instagram, así que ya podemos empezar a enseñar ropita. Hoy vamos a enseñar novedades, algunas prendas que son novedades novedosas. Ya las habréis visto tanto en los estados de las redes sociales como en los estados del WhatsApp. Y también vamos a hacer algún recordatorio de rebajas, así que por favor no os perdáis el vídeo de hoy. Empiezo yo enseñando esta blusita nueva tan divina. Puede que la veáis y tenga similitud a las blusas que le hemos puesto el nombre de Camila y Adela, pero no, esta es otra completamente diferente. Es un poquitín más amplia, pero daría de talla de pecho hasta una 95 de contorno, no más, ¿vale? Porque si no os va a quedar apretada en esta zona porque es 100% viscosa y no estira, no tiene elastano. Cosas, tiene escote en pico, un corte aquí y a partir de aquí tiene estos pequeños volantes, es sueltecita, o sea, hace vuelo, es decir, es de sisa y tiene este pequeño volante en esta zona de aquí, como podéis ver. Tiene esta puntilla, así de pasamanería, en tono crudito para hacer el contraste, que llegaría hasta esta zona de atrás, como veis. La zona de atrás también tiene este corte y ese sería el detalle. Se llama, ¿cómo se llama? ¡Ay! Selena, se llama Selena la blusita, la camisetita, el top, y nos ha venido en tres colores. Esta que es la negra, que hace contraste muy bonito con la puntilla en color crudo. La tenemos en rosa, que es, por favor, súper divina. Que además en las no se nota que él se la cogió, ¿eh? A Gemma le queda... Tiene un color precioso. Le queda que vaya buenísima. A ti, que por eso la cogiste. No, pero quiero decir que en la foto que a ti te quedaba monísima... Bueno, todas, la verdad. No, y en color crudito, en contraste con el blanco y con el crudo del... de la puntilla. Vale, tres colores. Crudo, negro... Y no. Bueno, sí, porque te aparece en el ordenador. Ah, sí. Ah, bueno, sí. Negro y en rosita, ¿vale? Talla única, hasta 1,95 de contorno. Máximo, no más, máximo. Máximo, porque lo dicho, es 100% viscosa y no estira, no leo. Sí, esa diferencia porque de las anteriores. Si me pongo ahí, no veo. A ver, no ponen nada. Sí, están escribiendo. Comparte el conjunto, Ceci, que está guapísima. Cómprate el conjunto, para Ceci. Para es que esa falda queda de espectáculo. Pero no llega a la falda, centraros. Pero ya están viendo guapa ellas con el conjunto. La parte entero. De arriba, el top 22,99. Tres colores, talla única, hasta 95 de contorno. Bien, pasamos a lo siguiente. Bueno, esto lo coloco. ¿Contaste la diferencia con la anterior? Con la que habíamos tenido. Que es un poquitín más amplia. No, que va, al contrario. ¿Es más estrecha? Esa de pecho no estira, tía, la otra sí estiraba. Porque el género es distinto, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. La otra era algodón. ¿Cuál es la diferencia? No, se lo llevó toda la otra clienta ayer. ¿No creo ninguna? Parece que no. Pero bueno, pues entonces yo te voy a contar la diferencia, si no la... ¿Y cuál era? Pues que esta no estira y la otra sí estiraba. Ah, bueno, vale. La de la puntilla en el pecho. Pero si ya no queda, pues nada, es tontería. Y la he combinado, he dado el color de la puntilla y para hacer un poquitín el juego de los contrastes con esta falda. Se llama falda cargo, ¿por qué? Porque tiene los típicos bolsillos cargo aquí en un lateral. Tiene también bolsillo... Ah, pues no, mentira. No tiene el culo, solo tiene estos dos, no, pues tira. Nada. Tiene estos dos, que sí que son de verdad. Y tiene estos dos, que son chiquititos también. ¿Vale? Para hacer así, te queda buenísimo. Tres tallas. XSS, SM y ML. Yo ya he puesto la talla ML. Gemma ya habría puesto la SM. Yali la XSS. Ya la tenía yo. Ahora puedes decir las tallas, vale, vale. Y lo tenemos en dos colores. El color que llevo yo, que no sé si se llama crudo, se llama beige. Y el verde. Aquí la tenéis.
con su cremallera, su botón, sus trabillas, sus bolsillos cargo. La verdad es que, a ver, no paramos de enseñarla, tía, pero es que va con todo. Es que te soluciona. Vamos, va con todo. Y queda despertada. Y queda guapa. Queda, o sea, nos queda guapísima a todas. Y yo la tengo y es súper cómoda, de verdad, de la que por ahí también la tiene. Es despeluchada por la parte de abajo, pero está rematada, o sea, no se os va a despeluchar, no hay problema. Y es muy cómoda, tía. Sí, y es tiene elástica, o sea, es un poquitín elástica. Sí. Y vale para el verano o para el invierno. 26,99. Tal cual. Yo me lo voy a guardar para acabar en mi cabello. Voy a coger un marrón beige también. 26,99, dos colores. La beige y la verde. Tres tallas. Es mía. Ah, es que esta ya la tengo en el armario. Y... ¡hala! Y ¡hala! ¿Qué os? Y Anabel, y se queda tan pancha, la tía, ¿eh? También la tiene, sí. Pero sí que la tienen muchas. A ver, la hemos repetido un par de veces, ¿eh? Porque se ha venido muy bien. Y es que es... llega una camiseta nueva, ¿qué ponemos? La falda. Sí, es como hoy, el comodín. Bueno, sí, y hoy de hecho me la iba a poner yo. Digo, parezco tonta, voy a poner otra cosa. Pero es que siempre voy a la falda. No sé por qué, es como muy fácil de combinable. Muy fácil de combinable, madre mía. Muy fácil de combinar y siempre vamos a la falda. Entonces como que, no sé, bueno, en fin. Que todavía queda alguna. Que si queréis aprovechar, ya sabéis. Que ya no van a volver, eso sí, segurísimo que no va a volver, ¿vale? Porque hay una había una chica el otro día que me preguntó por una talla de la verde que no había y pregunté en almacén y ya no quedaba. Así que, bueno. ¿Qué ganitas de... qué dice, Susana? Qué ganitas de recibir la blusa que me acabo de pedir. ¿Llegará el verano? Esperemos. Sí, hombre, que llega el verano. A ver. Aunque no haga sol del todo todos los días, por lo menos aquí en el norte, no digo en otros lados que están pasando mucho calor, por lo menos está agradable y se puede ir en manga corta. Y tiene sus momentos, el día tiene sus momentos. Sí, la verdad es que pasamos por todos los días. Yo salí por la mañana con campera y acabé con sandalia. Sí. Yo llevo tres días tomando el sol, dos horinas. A cachos, sí. A cachinos. Sí, sí. Es como que, a cachinos. Entonces, y, bueno, con qué poco nos conformamos los asturianos. Sí, que, además es que por la mañana llovió. Sí. O sea, llovió, hizo sol, hace calor. Sí. Bueno, a ver, no nos podemos quejar. Y podemos dormir por la noche. Yo os lo aconsejo siempre. Donde paséis mucho calor, venid al norte porque de verdad que dormís. Acaban de pedir ese pantalón que llevas. Sí, es verdad, Carmen. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos allá. El conjuntito nuevo del día. Ya ahí os hice una historia. History. Para los que conocen, about histories. Y que no digas, no puedo decir ninguna palabra así fashion porque no me sale a mí eso de las palabras clave de subí un no sé cuánto. Yo me quedo en la historia y ahí quedó. Porque cuando lo puse dije, lo tengo que enseñar, no me aguanto porque me parece guapísimo. Hola. Hola. Hola, buenas. A ver, son dos partes, no tenéis por qué comprarlas juntas. De hecho, Carmen ha comprado ahora mismo solo el pantalón. Pero bueno, me parecía mono así como el conjunto. Empiezo con la parte de arriba. Blusita, ay, no mire composición, miraste tú. Debe ser viscosa, pero viscosa, lo miramos, ¿no? Tiene toda la pinta porque es súper fresquito. Sí, exactamente, 100% viscosa, nuestra amiga, está de moda nuestra amiga. Es que es lo más, Es lo más, nuestra amiga. Aquí viscosa. Amamos, vamos, la viscosa. Eso es lo el más. El otro día nos mandó una clienta, ¿cómo era el hashtag? Hashtag Máramo la viscosa o algo así. Fuera de ver viscosa, ahí love con la viscosa. Vale, pues venga, sobre todo porque es fresquita, no se arruga mucho y si se arruga es muy fácil de planchar, perfecta para llevar en la maleta. Es una blusita, pues eso, que vale para todas las ocasiones. A ver, ¿qué decir? Talla hasta una L amplia. ¿Te ayudo? ¿Puedes? Sí, vas cargada. Espera. Rápido, sí, ¿vale? Da hasta una talla L, están las medidas. Uy, cuidado, eres tú, En la página web yo creo que ya están las medidas. ¿Nos ha dado tiempo a subirlas? Bien, están las medidas. Tiene botoncitos, por lo cual si queréis llevarla abierta y con algo debajo, también podéis. Tirante además es bastante ancho para las que tenéis sujetador anchito. De hecho, hoy llevo un sujetador de estos bastante anchos y no se ve ni transparenta nada. Tiene el detallito de los dibujos con florecitas y la parte de abajo hace así como unos dibujos así un poco étnicos, con mostaza celeste y en los bordecitos en negro. Así como que va un poco con todo. La parte de abajo tiene lo que es un cinturoncito que la podéis hoy bien llevar así suelta para las que tenéis caderita. Incluso si tenéis mucha cadera podéis incluso abrir el botoncito de abajo para que os dé bastante aberturita. O
Al contrario, para las que queráis fruncirla porque seáis bien de tallita pequeña o porque queráis arremangarla un poco más para arriba, podéis fruncirla y subirla hacia arriba. Es como una blusita que da mucho juego, ¿eh? Más larga, más corta, más ceñida, más floja, ¿eh? Y súper mona, ¿eh? Tanto por adelante como por atrás. Bueno, pues el dibujo es súper favorecedor y muy mono. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vale, precio 19,99 y hay dos colores. Os lo enseño ahora cuando termine con el conjunto porque hay dos colores del conjunto entero. Este sería el que llamamos rosita, que es un rosa... Es un rosa coralado. Sí, es, un, ¿eh? Es como un rosa empolvado, yo creo. Sí, lo que pasa es que luego tiene como, las flores, como tiene así, flores así como y un coral. Que le saca, sí. Mirad las florecitas, qué monas. Parece que lo hace destacar con más. El amarillo, turquesa... Está muy guay, la verdad. Favorece un montón y súper bonito. Súper bonita y fresquita y barata. Vale. La he puesto en fotos con el vaquero, ¿no? Con el vaquero. Sí, creo que sí. Con un vaquero nuevo que luego os enseño a llamar, no os voy a decir más. Es decir, queda muy guapo con partes de arriba oscuras, ¿eh? Porque como que le saca mucho al color de la blusa. Vale. Seguimos. Parte de abajo. Pantalón, mirad, es sí, es talla única, pero da perfectamente hasta una 42. Yo diría que 44. Sí, ¿verdad? Y es que sí. Yo los estoy viendo desde aquí y son los típicos sí. Que no puedes dejar de mirar sí, como sí, diciendo, sí, sí, es que ¿dónde compró? ¿Dónde compró esa asquerosa? Sí, sí. Sí, es como, ¿dónde compró esa asquerosa esos pantalones? Por sí, favor, sí, que sí, me sí. Lo diga ya. Pantalones, cuando los puse dije, y mira que no tal. Cuando los compré dije, uff, no sé yo, el estampado, guapísimo, me flipa. Vale, lo de siempre, cuando tiene elástico o bien lo podéis poner arriba, que os quedará más cortito, o bien lo podéis poner de caderita, pues que os quedará más largo, jugáis con ello. Tiene encima cordón, pero el cordón es de mentirosillos, porque el cordón es decorativo, no aprieta ni nada, ¿vale? Es solamente para hacer el nudín. Así que para las que seáis pejigueras con las cosas aquí colgando, lo podéis quitar porque tiene una puntadita. ¿Vale? Sube y baja con el elástico. Es un elástico además que es muy flojito y no aprieta. ¿Vale? Luego, ¿qué más decir? Pues bueno, pues ahora lo veis, es viscoso, igual que la parte de arriba. Es bastante ancho, tiene un corte debajo de la rodillita y a partir de la rodilla tiene una aberturita. Inevitable para hacer las fotos así, porque si no, no lo enseño. Claro. ¿Vale? Y así pues enseñáis un poco de la cacha. Por tener un pantaloncito un poco diferente. Tampoco vais, ay, es que a mí lo de la raja y no sé qué. A ver, vais andando y tampoco se os ve mucho, ¿eh? Simplemente yo creo que es por poner un poco de fresquillo por ahí abajo. Anabel dice que sí, para una 34 valdría. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Es que tiene goma y es ajusta. Sí, sí, lo único a ver, pues bueno, lo pones un poco más arriba o... Sí, pero perfectamente, ¿eh? Yo creo que sí, o sea, incluso a ver, Anabel, si eres muy menudina, que a ver, es una 34, pues ponle un cinturón de cadera, tiene que quedar súper guapo con un cinturón de cadera, ahí puesto, que es el rollo así también un poco bojo del pantalón. O arreglar la goma y apretarla más porque bueno, te va a quedar también. Igual de fluido, igual de bonito, ¿eh? Vale, pues los detalles son los mismos que arriba, pues abajo igual, ¿vale? El pantaloncito, por si queréis el conjunto, pues es así, de esta manera. 27,99, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, vale. Y dos colores, que ahora me los va a dar Mar. Este que sería el rosita y el turquesa. Si uno es guapo, otro es divino. Mirad qué mono, con las floritas en rosa. Hace como si el fondo de la florita es como un poco teja, ¿no? Sí. Recordar que este ya es color de nueva colección, que empieza a venir muchísimo este color. ¿Vale? Y pues por más adelante, si empezáis a comprar cosas de temporada, quedan muy guapos con los tonos marrones, negros, ¿eh? Mirad qué guapo. Esta es así como un verde lima y bueno, pues ya veis, conjuntito en los dos colores. Y nada, pues $19,99, ya expliqué, viscosa, las tallas que da, hasta una L, una 105 de pecho perfectamente de arriba y la parte de abajo hasta una 44 perfectamente. ¿Vale? El elástico, las floritas y demás. Y yo cogí dos cositas de parte de arriba porque dije, a ver, no todo el mundo va a querer poner el conjunto entero. ¿Y con qué podrían combinarlo? Pues podéis combinarlo con lo que queráis.
mirar con una blusita negra si queréis así un poco más de vestir, con la blusita de Veromoda, que todavía queda alguna, la de 26,99 que se llama Jane, Jane, como queráis, Jane, o una lencerita, tal cual, si queréis ir más fresquitas, pues con una lencerita y mirar qué mono. Con negro me parece súper guapo el pantalón. Y lo mismo, si cogéis la blusita con un pantalón negro, me parece una combinación guapísima. ¿Vale? Pues ahora, las lenceritas son las que tenemos en la zona de básicos de 17,99. Top lencero rayón. ¿Vale? De talla única. Que bueno, las cosas que no enseñamos así mucho, como por ejemplo esto, sabéis, lo digo para las nuevas, que en la página web, cuando os pongáis a buscar en partes de arriba blusas, por ejemplo, o si ponéis en el buscador lencero, ¿vale? Está el enlace con el link que si pincháis os sale el vídeo en el día que lo explicamos bien explicado, ¿vale? De como talla, composiciones y demás. Que lo explico yo muy malamente, pero seguramente que Ceci lo va a explicar mejor que yo. Pues eso, con eso y un bizcocho lo tenéis todo en la web. ¡Hala, chao! Buenas tardes. Pues yo os hago con un recuerdo y con una novedad. Empiezo por la novedad novedosa que me encanta. Es este pantalón de pata elefante, flare, como lo queréis llamar, que me parece una auténtica pasada. Es el color flare. Ahora, como son flare. En la etiqueta pone flare. Pues eso, Mari. El pantalón se llama Only Hash. Es que. Habla como la mifia. Putucru. No se llama así, no busques Putucru. Se llama Hash. H-U-S-H Life. Bueno, yo puse vaquero. Sí. Bien, pues nada más fácil. Yo estoy leyendo la etiqueta. Vaquero, gris, flare. Vaquero, gris, flare. Bueno, ideal de la muerte, como podéis ver. Pata elefante de toda la vida de Dios, Mari. Pata elefante, sí. Pata elefante, súper retro. Voy súper retro, voy súper sesentera. Sí, sí. Va súper moderna. Me falta la cintina aquí. Te acabas de quitar. No, no te pases, Porque te iba a decir que te acabas de quitar 10 años de en medio y con la cinta ya no sean de más. Bueno, claro, me quité 10 años de así. Estás buenísimo, sí, tenemos ahora mismo la misma edad. Sí, y casi. ¿Si te llevase 20? Meca, ¿tanto? Sí, tío, te lleva 20. Nada. Tengo 53. Qué fuerte, ¿y André? ¿Y tú? André, ah, no, 40 y pico. Pico. 44, 45. Dejar de hablar de André, que luego nos mata. Pico, 40 pico. Y pico. Nada, otra muñequina. Sí. Da igual, somos aquí jovenzuelas. Aquí hay de todas las décadas. Hay Meca, de 20, de 30, de 40 Sí, de 20, de 30, 40 y 50. Estamos sí, todas. Es un gusto. Sí. Somos un ramillete de... Y además lo bueno es que nos ponemos la ropa todas. Sí. Sí. O sea, que está guay, porque esta blusa se la puso Alicia con 25 años. Yo me la puse también. Sí. ¿Tú llegas a sacarla esta? Yo creo que sí, también. ¿Tú también crees que la sacamos todas? Sí. Sí, ya ves. Sí, porque nos encanta. Es una blusa que nos encanta a todas, pero bueno, luego os hablo de ellas. Voy a seguir con el pantalón, que yo estoy entusiasmada con este pantalón. Es muy elástico. Es que hace tipazo, tía. Hace tipazo porque yo que soy caderona, como se abre hacia abajo, es como si disimulase un poquito la cadera. Yo me veo disimulada. Es de talle bastante alto. Pero es muy elástico, muy elástico, lleva bolsillos delanteros. Tiro altos. Sí, bolsillos traseros, hace ahí el efecto un poco push-up. Sí, un poco. Esto es lo que hace, un poco push-up. Sí. Ay, qué guapo te queda. ¿Son cómodos? No. Lo siguiente, cómodos. Estos son como los Kimi, pero en flared. Sí, son los típicos que vamos a poner con todo, porque es que no sé. Aparte de que combinan genial, porque es como un gris así bajado y tal. Sí. Es que son súper cómodos, lo prometo, que es que son elásticos, pero más no poder. O sea, llevo la M, llevo la talla M, talla normal, sí, porque yo de aquí soy 101 de cadera. Y bueno, nos vinieron tallas de la XS a la XL y en el largo 32. A ver, yo lo traigo un poco recogido porque ya sabéis que yo soy tamaño, como dice Ali, yo soy recogidina. El precio del pantalón son 39,99. Está genial. Sí. Y es de Only, chicas. Only, sí. Para las que controléis el tema de las marcas de vaqueros, Only es marca de vaquero. Sí. Y buena, es una marca de un vaquero que resulta de maravilla. Yo tengo y resulta, yo tenía antes de estar aquí. Yo tengo todavía. Y sí, son eternos, son como los de...
Sí, como los salsa. Romperle. Eso sí, los leves. Romperle. Romperle. Romperle, sí. Mira. Sí, porque te da pena, sí. Es que está nuevo. Tengo, cuando abrimos la tienda, hace ya casi 16 años que abrí la tienda. Ayer. Sí, no. Ayer, antes de ayer, sí. Tenía la marca Only, ahora estoy consiguiendo otra vez meterla. Bueno, las clientinas que sabéis, que lleváis 16 años ya aquí. Lo sabéis. Y tengo unos pantalones que estoy enamorada de ellos. Y el otro día, haciendo un poco de cambio de armario, los encontré. Y son así. Sí. Patalepantes. Es que está todo lo único bien. Que son, tiro bajo. Sí. Y el otro día le dije a David, voy a probarlos. A ver si entro. Y te valen. ¡Oye, tía, me valían! ¡Los cerraba! Después de 16 años. Y están como el primer día. O sea, y puse esos vaqueros, me acuerdo que ponía esos vaqueros nada más que para salir por la noche. Para ligar. Voy a ponerlos only para ligar. Así que ya sabéis. Sí. Los only para ligar. Si fuesen zapatos, diríamos que tienen muy buena horma, chicas. Exactamente. Se sientan de maravilla. Ahí estamos. Y os puedo decir que al tacto son, sí, muy suaves. Porque tienen mucho algodón. Sí, es un vaquero muy suave. No es el vaquero este gordo que arma. Es un vaquero, es un vaquerito muy suave. Muy, como muy, muy fino a la hora de tocar. Sí, y lo dicho, tallas de la XS a la XL, 39,99, y yo llevo la talla M. Gracias, Anabel, a ti te quedarían de lujo también, porque eres mini y te quedarían de lujo. Y luego, de recuerdo, os traigo esta camisa que yo ya me la puse y me encanta, me tiene enamorada, y encima es que me parece que hace un conjunto divino, porque, ahí claro, no lo veis bien, pero la rayina rosa que viene perfilada como si fuera con gris, entonces queda divina. Yo creo que es hasta el mismo color, como un gris así clarito. Bueno, con gomita por aquí, con nido de abeja, es tipo canesú. Yo la llevo un poquito metida, pero mirad por fuera qué chula queda también. Manga bullonadina, con el nido de abeja también. Lo podéis poner así para arriba, que queda muy chula. O un poquito hacia abajo, ahora que ya vamos cogiendo color y calor. Calor, que todavía no llegamos al calor de verdad. Bueno, vosotras, algunas que estáis de león para abajo, sí, de león para arriba, pues todavía estamos con la chaquetina, como quien dice. Y luego lleva este cordonín aquí, que es de atrezo. No, ni aprieta ni nada, ¿vale? La blusa se llama Anabel, y de esta con dos L's. Y de esta solamente nos queda ya XS, S y M. Y esta está de rebaja, ¿no, Ceci? Sí. ¿Y el precio? Mira qué mona queda con ello fuera. Que disimula. No. No sé. El precio anterior era 29, no, déjame que te diga ahora. El precio era 29,99, pero creo que sí que está de rebaja. A ver, 20,99. 20,99, o sea, 20 euros. Pues ya está. Esta blusa tiene una cosa muy chula, que es para las que tenemos un poco de barriguita. Disimula, si la llevamos por fuera, es un poco más larguita por detrás, que te tapa medio culete, y por delante también tapa hasta donde tiene que tapar para que no se vea. Entonces disimula un poquitín la barriga y podemos comer los cachopos y todo eso que se come también aquí. Y nada, ya las alejé. Vale, antes enseñaba. Uy, mira, acabo de encontrar. Yo diciéndoos que no quedaban de estas, y sí que quedan. Que estaba tirada en el suelo. Que sepáis que las blusas Adela todavía las tenéis online, ¿eh? Eso no estaba pensado sacar, es que lo acabo de encontrar en el suelo y dije, pues lo recojo. Vale, vestidito de rebajas. Es un vestidito básico, pero muy mono. Lo tenemos en dos colores. Se llama April, como el mes, abril, casi, pero en inglés. Lo hay en dos tonos, en este tono verde y en este tono rosita salmón monísimo. Es igual, solo te cambia el color. Es lo que yo os digo, es un vestido básico pero mono, de estos de que lo podéis poner en cualquier momentín, para diario, para el pan, para ir a trabajar, para la playa, para lo que queráis. Tiene bolsillos, que lo acabo de descubrir, lo cual es un valor añadido. Quedaría por encima de la rodilla, es algodonín, no lo he mirado, pero seguro sí. Que sí, porque tiene toda la pinta. Encima tiene pinta de ser del algodón sano, sí, del alcohol, sí, del reciclado de esto de Cencel, ecológico, y con la Belly. ¿Pero es 100%? Pues ¿dónde tiene etiqueta esto? Ya. Aquí, jolín, un poco más, lo ponen aquí debajo de la silla. 100% cotón, sí, en efecto, 100% algodón. Dice Noelia que en Logroño hace frío. Sí,
Ceci tipazo, te dicen. Gracias. ¿Quién es? Que le regalo un jamón. Carmen. Gracias, no Carmen. Muchas cosas en directo que queda grabado, maja. Una lonchina de jamón. No he dicho cuánto. Claro, claro. Vale, lo he dicho, dos colores. El verde, el rosa. Algodón 100%. Vale, cosas. La manguita. Es esta manguita que no es ni corta ni sisa. Esa es un poco... ¿Qué tapa el hombro? Que es lo que me gusta a mí, ya sabéis. El cuellito es un poco barco, pero no demasiado abierto. Esta de rebajas era de, si ya era barato antes, o sea, era de 14,99 y ahora mismo es de 11,99. O sea, es que lleváis un vestido monísimo de algodón versátil por 12 euros. Si es que, chica, yo, ¿qué más queréis? Tiene aquí un cordel que si queréis lo podéis fruncir o si queréis lo podéis dejar suelto, pero hace bonito porque le gastáis aquí... Un lazo. Llevo puesto, quedan tallas sueltas. Llevo puesta la talla S. Es posible que me hubiese yo estado yo más cómoda con una mediana. Es más posible. Cómoda, pero te queda ese ¿te perfecto. Queda perfecto. Sí, por eso lo he puesto, porque sois unas nos metemos tiquis. Con ella. Porque sois unas tiquis mix. Sí, porque tiene una manía de llevarse todo más grande. Ella grande y yo pequeño. Somos el polos opuestos. Mira, yo ahí me gano porque soy la intermedia. Sí. Yo unas veces voy de apretado y otras de suelto. Bueno, yo veces también, soy sencilla y otras veces soy apretadilla. Yo también, pero bueno, soy más apretada. Yo he puesto la talla S. Cara de Rotten Meyer, me diciendo, os caéis de una P. Ya hay tallitas sueltas. Que lo tenéis. ¿Dónde lo tenéis? En flygijón.es. Compráis online. Y tenéis varias opciones para pagar. Lo podéis pagar con tarjeta, con PayPal, con Bizum, con transferencia, a contrarreembolso. Si queréis pagar a contrarreembolso, tenéis que poner pago transferencia e, muy importante, poner en la cajita de comentarios que lo queréis a contrarreembolso, porque si no, nosotros no lo sabemos, no somos adivinas de momento, y entonces si ponéis transferencia podemos estar esperando hasta el 2028 que pagáis, pero claro, no vais a pagar nunca, porque lo queréis a contrarreembolso, que es a pagar en vuestra casa. Así que recordad, si lo queréis así, lo ponéis en la cajita de comentarios. Eso por un lado, lo pagáis. La cajita de observaciones. Eso, de observaciones, comentarios, lo que sea. Eso por un lado. Una vez que compréis y paguéis, os llega a vuestra casa. ¿Cómo os llega a vuestra casa? O sea, os lo enviamos. Y os puede llegar a vuestra casa. Bien o mal. Si ponéis a domicilio. El 99,999. A nombre de una persona tuya o de otra. Llega bien, ¿eh? Puede haber cagaditas. Lo podéis seleccionar envío a domicilio y os llega a vuestro domicilio, a vuestra casa. Podéis poner envío a correos y os llegaría a la oficina de correos más cercana al domicilio que hayáis puesto. Y puede ser recogida en tienda. Okay. Que es, qué bien lo explica, tío. Recogida en tienda, que es pues aquí, en la tienda. El libro gordo de Petete. Callarsus, que acabo y ya sales tú. Te están diciendo sin parar que estás bien mona con el vestidín, que estás guapísima, que te queda perfecto. Que te lo lleves, que te lo lleves. Gracias, gracias. Bueno, eso, recoger en tienda. Eso. No tenéis que esperar, no os tiene que llegar ninguna confirmación, ningún mensaje, ningún puedes venir a por él, no. Lo compras y con que nos des margen 5, 10, 20 minutos. Como mucho, así que confirmación pues llama. Oye, ¿tenéis preparado el pedido que os acabo de hacer? Sí, pues hala. Nosotros en cuanto nos aparece, pipi, nos pita ahí, nosotros buscamos la prenda, la metemos en la bolsa, lo apartamos y ya está, podéis venir a por él cuando os plazca. Y si alguna vez tenemos algún error en algún pedido o alguna cosa, bueno, pues ya sabéis que es porque somos una empresa pequeñita. No. Estamos locas, perdidas y nos podemos confundir. Ay, no, no. Así que perdón, ay, perdón. Una chica, doy fe de que llegan bien, que sois muy competentes. Hombre, ahí. Gracias, bien Chari, y rápidas. Gracias. Especialistas en rapidez. Venga, eso venga, sí. Ya, estamos. Sí, no hay nadie en la pantalla. Y bueno, pero y yo así agachando, como diciendo, no voy a salir, no voy a interrumpir. Vuelvo a salir con el pantalón, porque es que me encanta. Y con otra posibilidad, con otra combinación, que es, nos llegaron otra vez la reposición de los kimonos estos, para las que no tuvisteis tiempo a comprarlo, porque volaron en cero coma, nos volvió a llegar este, era el Emily, me parece, que es el cortito. Creo que sí, ¿no? Pero ¿qué falta que digas el nombre? Porque para buscarlo ellas... Ah, bueno, sí, claro, razón. Y además luego a la hora de subir el vídeo a YouTube es muy importante. Muy bien. Pues se llama minutos. Emily, el kimono se llama Emily. Y mirad qué movimiento tiene. A ver cómo haces todo. Mirad qué movimiento.
nos vino en azul. Qué loca la tía. Y en negro, a cual más bonito. Vale, ya sabéis cómo es porque ya lo sacamos y lo dicho, para los que os quedasteis sin él la primera tanda, ya los tenéis disponibles en la web. Ya veis que queda divino, combina con todo y prenda indispensable este verano, un kimono en el armario. Sí, prenda estrella del verano. Sí, lo combiné con un... Me dijo la Vogue. Sí, sí. Lo combiné con un top porque este, veis que tiene una flor un poquito coral, entonces lo combiné con este top que me parece súper bonito. ¿Dijiste y... el price? Sí, ¿no? No. No, no lo dije, no. Ah. ¿Qué, qué lista? Digo el nombre. $23.99. $23.99. ¿Quién no tiene un kimono en su vida? Dos coloritos. Talla sí, única. Hasta un XL. Y viscosa, además, ¿no? Sí. Y a tu amiga también. Yo creo que sí. Sí, tengo la pinta. Tengo la pinta. Sí, no, a la venga, a la viscosa. Toma viscosa. Viscosa. Pon viscosa en tu vida. ¿Cómo queda este pantalón con este top tan ideal? Con esta camisa. Que aunque sea de manga larga, no os corte porque es súper finita. Y aparte la podéis recoger, que también. Las mangas largas se pueden recoger, ¿eh? No están pegadas aquí a la muñeca. Se pueden subir para arriba y quedan ideales de la muerte. Cuellito cerrado, redondín. Ay, no, cuello barco. Sí, cuello barco. Es que tengo, estaba colocándomelo porque tengo. Sí, es cuello barco. Es que tengo la. Me está tirando para atrás la que no quite la. La alarma. La alarma. Cuello barco, con lo cual es favorecedor. Es recto y parece como si entallase un poquitín y luego remata con un volante aquí. Esto estiliza un montón y luego esto disimula. Esto disimula que te mueres. Porque le da el movimiento, el toque del movimiento. Y sabéis, yo lo del movimiento soy una loca del movimiento y de lo suave y de la viscosa. Yo soy un poco. Ay, un poco rara. Ay, mi madre. Bueno, ¿qué os tapa? Mirad cómo. Pues Noelia, tapa. Noelia, estás tardando. Que Noelia dice que no tiene kimono, Noelia. Que no tienes. Pues Noelia, estás tardando. Ah, pero prenda estrella. Con lo fly que eres tú. Claro. No podemos, no podemos. Chicas, fly, un kimono en el armario, por favor. Hombre, hombre. Sí. Que, no, pero es verdad que es verdad sí, que da es mucho prenda juego. Estrella y da mucho. Da mucho mucha, juego. Sí. No ocupa la maleta, nada. Que ahora que estamos de tema de viajes. No ocupa la maleta y bueno, a lo mejor, yo qué sé, te vas de vacaciones. Sí. Llevas vas a un sitio de calor, llevas tirante y llevas el kimono que no te ocupa eso nada para por si acaso. Yo, eso quería decir yo, que además a cualquier camiseta básica, le ponéis un kimono y hacéis un conjunto divino. Una camiseta básica de tirante blanco, mismamente una lencera de las nuestras, le pones encima un kimono y queda divino. ¿Qué te dije yo de la maleta? Llevé una maleta llena de ropa y al final todos los días puse una lencera y el kimono. Claro. Todos los días puse la lencera y el kimono. Sí, porque vais muy monas y, claro. Y es muy fácil. Cambia y es muy cómodo. Con la parte de abajo, un día puse un short, otro día puse la falda que tengo sí. Y todos los días con una lencerita y el kimono lo ese creo. Largo que pero tengo de rayas. Es cómodo de verdad. El tope se cierra con un botón y... Ay, pues aquí estabas mirando, sí, $26.99. Sí, pero y queda en 18.89. Y talla está en una 95 como mucho, ¿eh? Sí, sí, como sí. La que sacó Ceci, eso ¿eh? Sí, hasta... la de Ceci, sí, porque además sí. No, no os tira nada, ¿eh? No, XS... Es viscosa también, ¿no? Sí, XS a ML, M... Sí. Una ML, sí. Sí, ML, 95 sí. De contorno. Sí, porque si no, si os tira, si os queda aplastado del pecho, sí, eso, no me da bonito. Eso aplasta, sí. Mira, no para de decir, guárdame el kimono de esos, me da igual el color, Carmen. Carmen, ¿cómo decir? No, Carmen. Ah, Carmen. Carmen la profe. Sí, sí, Carmen. Elige el color, Carmen, da igual, mándanos un WhatsApp y te lo guardamos. Sí, dinos y, un color ya. Sí. Y luego, no, hombre, que te quedes ahí. Los envíos súper rápidos, bien preparados y qué olor. Se nota que los hacéis con mucho cariño. Os cogí un chaleco y ahí está, dice Noelia. Y los paquetes llegan con mucho cariño, gracias, Noelia. Y Alicia dice los envíos sin ningún problema. Ay, qué es que guay. Tenemos una fama aquí. Cualquiera que lo diga piensa que es verdad, que no, que funciona no, muy bien. A ver, a veces hacemos pequeñas cagaditas que nosotros llevamos. Sí, pero es que llamamos es, cagaditas. Claro, decimos, una cagadita. Hacía mucho que no hacíamos. Ya, pero tiene muy, muy, muy fácil solución. Sí. Y sobre todo que, bueno, pues 24, como mucho 48 horas, los de domicilio. Pero eso, generalmente son 24, a no ser que el repartidor pues esté de cervezas.
Pues sí, eso se lo puse yo antes de aún. Le puse, a ver, si no surge ningún percance ajeno a nosotros, claro, mañana lo tienes en casa. Claro, pero generalmente tenéis el pedido si lo hacéis antes de las 3 de la tarde, más o menos, 4 de la tarde, como mucho, porque el repartidor viene sobre las 4 o 4 y media, pues lo tenéis al día siguiente en vuestra casa, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis a domicilio, que pensado hacer alguna cosa, eso, antes del mediodía, para que esté todo con más tiempo. Y a correos, los de correos salen a la 1 de la tarde. O sea que los de correos, si queréis enviar a correos, tenéis que hacerlo el pedido por la noche o por la mañana prontito, y si no, pues ya se os mandaría al día siguiente. ¿Vale? Más o menos para que controléis los horarios. Sois geniales, los envíos increíbles. ¿Qué pone? ¿De rápido? Para mí sois perfectas. Ay, gracias. Y Katy Moreno dice, da fe de ello. Da fe de ello, qué ay, mal. La blusa coral de mar, es verdad, se llama Top Coral Volante. Volante. Sí. Top Coral Color Volante, eso es, se llama así, de 19 euros, 18,99. Sí. Y Noelia García, que dice que no le gustan los kimonos porque no sabe cómo combinar. Cualquier camiseta básica con uno de los colores que lleva el kimono, un vaquero y vas divina. Y si no, si os pasa como a Noelia, nos mandáis un WhatsApp, oye, quiero este kimono, uso esta talla, ¿me podéis buscar algo para abajo? Sí. Y os buscamos algo para poner debajo, ¿vale? Y así os ayudamos. A ver, es la diferencia entre una tienda grande, por así decirlo, y una tienda pequeñita. Nosotros pues os ayudamos un poco más por las redes sociales, ¿vale? No somos una solamente tienda online para comprar y ya está. No, nos mandáis WhatsApp, o si nos podéis llamar, os ayudamos y hacemos una venta online personalizada, ¿vale? Para eso estamos aquí y para eso somos tantas, porque las redes sociales llevan su tiempo e intentamos hacer, mucha gente que no sabe comprar online, intentamos vender lo máximo posible de cualquier manera, ¿vale? Esa es la diferencia de una tienda pequeñita a un centro comercial, ¿vale? Que tenéis que andar buscando a la persona para que os ayude porque no la encontráis, ¿vale? Entonces, a ver, tenéis que aprovechar eso, ¿vale? Y ole por el comercio pequeño, ¿vale? Lo digo por nosotros o por cualquier otra, ¿vale? Bueno, y por último, después de todo esta parafernalia, os enseño este vestidito largo de rebajas que me súper encanta y todavía queda alguno. Es como muchas cosas que a lo mejor enseñamos que no entendemos por qué está en el perchero. Bueno, pues este es uno de esos que no entiendo por qué está en el perchero. Vestidito largo, que además viste, para las que queréis ir a una comunión o una boda, que empezamos ahora con ese tema, y no quiere ir muy, muy, muy arreglada, pues este es un vestido perfecto. ¿Por qué? Porque además de bonito y de vestir un poco, tiene un hilo brilloso. Os enseño, que seguro que ya lo habéis visto cuando lo saqué ya otra vez, tiene estos hilitos de brillo que pues que lo hace que lo viste un poco. Pues así podéis poner pues una sandalia dorada, un bolsito de color así con un poco de brillo, o un detalle mono. Ya sabéis que los detalles, pues quieras que no, le hacen a las prendas pues un complemento diferente, vamos, ayudarme, que estáis ahí hablando y me estáis distrayendo. Es que estamos solucionando un pedido. Claro. Es que me está... ¡Qué guapa, Gema! Y no sé lo que estoy diciendo. Bueno, pues nada, sois geniales. Los paquetes dan gusto, siempre con dedicatoria. Bueno, Lori, la piruleta. Muchas gracias, chicas. Vaya bruja que se acaba de echar, lo dices, ¿no? Bueno. Es que están detrás y yo no sabía qué estaba diciendo. A Mónica le encanta tu vestido, pero creo que no había talla para mí. Mándanos guas, Mónica, y te decimos exactamente. Porque quedan tallinas sueltas de tu vestido. Es que acabas de leer tan rápido que no me he perdido nada. Mónica, que dice que le encantaba ese vestido, pero que parece que no hay tallas. Le digo que nos mande guas porque... No lo sé, mirarlo. Tícalo, porfa. ¿Qué talla sería la tuya, Mónica? No, pero tícalo y decimos las tallas. Voy. Se llama Sabana. Ya sé cómo se llama. 105 de pecho. Sí. Que nos aceleramos ya. Sí. Ya las puse nerviosas. Sí. ¿Viste cómo las puse nerviosas? ¡Ay, un grito! Mira cómo tiemblo. ¡Un grito! ¡Ya está! Hay tallas de todo menos. XS solo la hay verde. Y XL solo la hay blanco. El resto todo. Vale, XL en blanco, XS en verde, ¿no? El resto hay de todas las tallas, XS a XL, menos esas dos. Para una 105 de pecho, una L sí vale, ¿no? Sí. Sí vale, sí que tienes talla, Mónica. Sí, yo tengo 93, más o menos, y llevo puesta la talla S. Es una, y además está recogidito aquí atrás. ¿No? Sí, que esto te da un poquito de juego, ¿eh?
Esto te da un poquito de juego. Sí, sí, da perfectamente, talla amplio el vestidito, ¿eh? Y va en este blanco, lo que os dije, con las rayitas, y en este verde, mirad qué mono, por favor. Para las que seáis más blanquitas, el verde. Para las que seáis así como un poco más morenitas o ya tengáis un poco de color, el blanco. Súper bonito, tía. Sí. Y pues nada, ya lo veis, es largo normal. Además, este no es de los que hay que arreglar ni nada. Y las pequeñinas no tengáis miedo porque yo me lo probé y nos gustó a todas mucho. Sí, sí, súper bonito. Queda en 44 euros, 43,99, era de 55. ¿Vale? Y se llama Savannah, con dos N's. Está en la zona de vestidos largos. Dos colorcitos, llevo puesta la talla S, talla tirando a amplio, porque aquí todavía hay un poco más de margen. Viene forradito y luego cuando os canséis de que es un vestido largo lo cortáis y así tenéis un vestido corto. Mira, Raquel dice, yo lo tengo y bien guapísimo que te quedaba, Raquel. Ay, ay. Que te vimos en vivo y en directo. Muy bien. Bueno, pues chicas, con esto y un bizcocho, mañana más seguiremos sacando novedades que ya están en la página web para las que seáis rapiditas y sabéis más o menos cómo tallan las cosas por vernos en las fotos. Y pues nada. Reposición de esta camisetita, es lo único que os voy a decir, porque está online y sé que va a volar otra vez, ¿vale? Reposición de esta camisetita y ha venido con el tour en rosa, que yo creo que ya está online la foto del rosa. Controlar la página web, ¿vale? Porque hay cositas que si no van a volar. Mirar qué mona, ¿vale? Mejorando lo inmejorable, ¿eh? Sí. Porque no sé cuál es más bonita. A mí esta me encanta. A ti te gusta la rosa. Según la vi, dije, Dios. Bueno, guapísima. Pensé que no podía ser más guapa. Bueno, y con el pantalón gris tuyo, sí. La rosa, divina. Guapísima. Sí, señor. Pues hala, chicas, mañana más y mejor. Os queremos. Chao. Chao.